Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los libros de memoria se van abriendo en el juicio. Las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Frente a cada nombre aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con toda su artera hipocresía. Todo es registrado por el ángel anotador. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser retirados jamás. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Arrepiéntete, pues puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Yo, Jehová, soberano del universo, a nadie juzgo, sino que entrego todo el juicio a mi Hijo Jesús.
Ha llegado el gran día en que todos se someterán a juicio, el día en que todos pagarán por lo que han hecho frente a cada oportunidad, sea bueno o sea malo. Ana María Benito García. Ana María, a usted se le acusa ante este tribunal de haber despreciado el Evangelio. ¿Cómo se declara usted? ¿Trajo abogado? No. ¿Tiene no. evidencias que muestren esa inocencia? Yo no necesito abogados. Mire, si yo quisiera uno, ya yo hubiese contratado uno, porque realmente tengo solvencia económica para eso. Y en cuanto a las evidencias, ¿qué más evidencia que todas las riquezas que poseo? Entonces, ni tiene abogado, ni trajo evidencias. ¿Tiene algo más que decir? No, señor juez. Es su turno, fiscal. Ya puede hablar. Señora Ana María, ¿está usted consciente del día que ha llegado para usted? ¿Está usted consciente de que está presentándose su nombre ante el juicio final?
Estoy consciente. Ana María, aquí sabemos que usted es una mujer rica, exitosa, una mujer próspera económicamente. ¿A quién le atribuye usted el secreto de su éxito? ¿Mi éxito? Mi éxito es gracias a Dios. Su éxito es gracias a Dios, según usted. ¿Quiere decir que usted argumenta que todo lo que ha obtenido en la vida se lo debe a Dios? ¿Es correcto eso? Eso es correcto. ¿Y si yo le dijera que es mentira, Ana María? ¿Qué usted diría? Que Dios, Dios es todo lo que yo tengo. ¿Usted nunca ha rechazado a Dios en algún momento de su vida? Jamás lo he rechazado. ¿Nunca lo ha rechazado? Yo quiero que usted le explique a este tribunal, Ana María, que le explique bien en claro cómo es que usted viene aquí a pretender decir a todos que Dios es quien ha atribuido su éxito, quien le ha otorgado todas sus riquezas, cuando usted no tiene una relación con Él. Óigame, mire, Dios es el centro de mi vida. Dios no la ha bendecido, Ana María. He sido yo. Yo la he bendecido. Le he dado todo lo que tiene. Y con lo que le he dado, la he mantenido ocupada todo el tiempo para que no dedique tiempo para Él. ¡Eso es mentira! ¿Qué es mentira? Pues, la evidencia, por favor. Procedan. Yo también me gustaría saber, rechazando una invitación para la iglesia. Pero hay más, Ana María. Hay más. Hay otra evidencia que presentar. Su propia hija. ¿Para dónde tú vas? A trabajar. Mi vida, ¿dónde voy a ir? Pero teníamos que ir a la iglesia. Pero mire. Ay, Dios mío, se me olvidó. Ay, Lili, mi amor. Mira, yo no sé. Ay, mi madre. Mami, mira, yo tengo una reunión importantísima hoy, mi corazón. No, me estrequemos ahí, mami, por favor. Lili, mira. Lo tenemos gracias a esto, Lili. Y aquí las cosas no caen del cielo. Y mi iglesia es todos los días, mi corazón. Mira, no te me pongas bravita y dile a tu amiga que puede ser en otro momento, ¿viste? Ya no te me pongas brava. Un beso, chao. Las cosas no caen del cielo, juez. ¿Escuchó? Pero hay más. La rechaza por tercera vez de tantas que la rechazaron. Aquí, revisando la correspondencia, encuentra una carta. Una carta que le invita a unas conferencias. Mire lo que hace. Ay, Ana María, Ana María. Querida hermana Ana María, queremos invitarle a una campaña evangelística que se celebrará la próxima semana en la Iglesia Adventista. Ahí está la evidencia, Ana María. Usted rechazando a Dios en tres ocasiones de tantas que lo ha rechazado. ¡Eso es mentira! ¡Eso tiene que haberlo inventado! ¡Ahora inventado, Ana María! ¿Cómo es posible que usted se atreva a venir ante este tribunal y decir que Él lo ha bendecido, cuando ni usted lo conoce? Él no lo ha bendecido, ha sido yo. Por tanto, Ana María, por haber rechazado el Evangelio, las bendiciones que este juez te ofrece, yo te reclamo como pecadora y perdida delante de este tribunal. Señor, pero, Señor, yo te ofrezco todo lo que yo tengo. Todo mi dinero, todas mis posesiones, a cambio de mi salvación. Sabes, Ana María, yo no necesito tu dinero. Para mí no sirve de nada. Yo soy el rey del universo.
Ana María, yo lo que quería era tu corazón y tú me lo negaste. Pero señor, y todo lo que yo he hecho a tantas personas que yo he ayudado. Ana María, ¿de qué le vale al hombre si almacenare todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? Yo traté de llegar a ti muchas veces a través de muchas personas, a través de tu propia familia, incluso de invitaciones personales como aquella carta. Pero tú siempre me rechazaste. Ahora no puedo hacer nada por ti. Es demasiado tarde, Ana María. Llora, pecadora, sufre. Que se presente ante el tribunal Ariel Carvajal Triana. Ariel, usted está acusado ante este tribunal de ser un cristiano fariseo y legalista. ¿Cómo se declara usted? Un cristiano fariseo y legalista. ¿Yo? ¡Eso es imposible! ¡Yo soy un tremendísimo líder de iglesia! ¿Tiene usted evidencias de lo que está planteando para probar su inocencia? Por supuesto que sí. En cuanto al abogado, no lo necesito. Realmente yo ni siquiera sé por qué estoy aquí. Entonces, ¿no quiere abogado? No. Bien. Entonces, veamos sus evidencias. Como pueden ver, ahí estoy predicando. Yo realmente no soy una persona sencilla, ¿no? Humilde, pero soy tremendísimo predicador. Vaya, es increíble, vaya, esa facilidad que el Señor me ha dado. Como pueden ver también, aquí estoy preparando mis estudios. Óigame, yo tengo colecciones de libros guay. Tengo también comentarios bíblicos adventistas. Este último libro es uno de los libros que hablan sobre la oración, que están tremendo. Y aquí, esto es algo que traje también, que es especial. Como ven, ahí está el pastor de la iglesia, y yo estoy indicándole, porque el pastor es nuevo, no sabe, es inexperto. Y entonces uno tiene que irlo guiando, conduciendo, para que la iglesia pueda avanzar. ¿Ve? Eso hace un líder. ¿No tiene más evidencias? No, pienso que con eso es suficiente. Es su turno, fiscal. Tiene la palabra. Ariel. ¿Te acuerdas de mí? Óigame, realmente no lo conozco. No, yo no fíjate sé ni, bien, ni Ariel, siquiera sé quién es usted. Fíjate bien, Ariel. ¿No te acuerdas de mí? Yo soy tu peor enemigo, pero soy tu mejor aliado a la vez. ¿Mi mejor aliado? Sí, Ariel. Ni siquiera lo conozco. ¿No te acuerdas cuando yo te ayudaba en las juntas de iglesia? ¿A mí? Sí, Ariel. Tú querías imponer tu criterio y gritabas y ofendías, y cuando no seguían tus planes, te levantabas furioso en la junta a gritar, a criticar. ¿No te acuerdas? Pero es que las personas no tenían ese razón. Ese era mi espíritu, Ariel, no el de él. Algo más, Ariel. Te encanta preparar buenos sermones, ¿verdad? Por supuesto. Pero tal parece como que no te gusta vivirlos. Eres un gran predicador desde tu punto de vista, Ariel. Sin embargo, no te gusta vivir lo que predicas. ¿Pero quién dijo eso? ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? ¿Qué pasaba cuando tú llegabas a casa, Ariel? ¿Qué pasaba con tu esposa, Ariel? ¿Sabe lo que ella piensa de ti por eso?
Déjame mostrarte lo que te he traído, Ariel. Juez, la evidencia. Procedan, por favor. Beatriz. ¿Qué pasa? Que yo no siento olor a comida aquí. ¿La niña tenía fiebre? Ah, la niña tenía fiebre. Pero tú como siempre. Oye, ¿pero hasta cuándo voy a tener que aguantar por ti? Ay, señor. ¿Hasta cuándo podré soportar esto? El problema es que... El problema es que ella es tremenda pesadita, ¿ves? De vez en cuando ella se pone ahí arriba de uno. Y eso... Pero eso fue un momentico nada más. Ella es la culpable, Ariel. Supuesto, ella claro. Es la que tiene la culpa. Ella es la que grita, ella es la que golpea. Eres un líder legalista y fariseo, Ariel. Golpeas a tu esposa, la maltratas en tu casa. Le gritas. Y después vas a la iglesia con traje y corbata a predicar de la familia. ¿Habrá alguien aquí que está haciendo lo mismo? ¿Habrá alguien aquí que cuando llega a casa está maltratando a su familia? No te preocupes, que un día estarás aquí. Todo lo tengo anotado. Ay, Ariel. ¿Y qué decir como profesor de universidad, Ariel? Tremendo. Eso es tremendo. Eres un gran profesor. Por supuesto. Tus alumnos están contentos contigo. Pero especialmente una alumna, Ariel. A quien tú seduces. Yo. A quien tú arrastraste al pecado. ¿Pero quién dijo eso? Juez. Eso es mentira. Tengo otra evidencia que muestra que este hombre es un adúltero. Por favor. Procedan. Nos vemos siempre. Sí, pero mira, fíjate, no te preocupes con nada. Mañana vamos a tener tiempo. No hay problema con eso. Mi esposa viene bien tarde. Después damos una vueltecita por ahí. Y no hay problema ninguno. No te preocupes por eso. ¿Ariel? Sí, recuerda, sí, lo bíblico, mañana en casa del pastor, no hay problema, sí, sí, ya. Ok, a la hora acordada, bien. Mi amor, ¿con quién estabas hablando? No, no, un estudio bíblico que tengo que dar mañana, así que no, no hay problema, todo bien. Ariel. ¡Eso es mentira! No, ¡eso es mentira! Aquí. ¿Ustedes vieron que era un estudio bíblico que yo quería dar? Tú la estabas enamorando, Ariel. Yo te la puse en el camino. Porque mi misión es perseverar hasta que destruya las almas. Y tú eres un alma perdida, Ariel. Por tanto, Ariel, yo como fiscal te acuso delante de este tribunal y te reclamo como completamente mío, pecador. Jesús, mira este diablo hipócrita cómo me acusa. ¿Cómo es posible que tú lo permitas? ¡Siléncialo, por favor! ¡Ariel! Ariel. A mí me hubiera gustado ayudarte en este momento. Pero tú me rechazaste como tu abogado. Pensabas que por tus propias fuerzas, por tus dones, por lo que hacías, eras que ibas a encontrar la victoria. Ahora verás que no es así. Pasaste tanto tiempo buscando en las Escrituras para reprender y señalar los errores a tus hermanos que olvidaste que las Escrituras eran para aplicártelas a ti mismo. Yo traté de llegar a ti muchas veces, Ariel, pero me fue difícil. Porque tu corazón estaba lleno de justicia propia y nunca le permitías a mi espíritu que te hablara. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquella llamada del amigo que nunca se identificó? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo, Jesús? Aquella llamada, Ariel, fue mía. Yo fui quien te llamó. Y aquella, Ariel, fue también tu última oportunidad. Sí tenía que ver contigo, pero tú tomaste tu propia decisión. ¿Sí? ¿Con quién? Ariel, no te preocupes quién soy. ¿Cómo? Escúchame, tengo un mensaje para ti. En Efesios 2:8-9 dice:
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta, no puede ser. Vosotros, yo tengo que ver a mi familia. Por favor. Para yo que quiero nadie que... pueda gloriar. No puede tenga ser. Oídos para oír. Oiga, Ariel. Ahora es demasiado tarde, Ariel. Que se presente ante el tribunal Keilin López Echevarría. Keilin, a usted se le acusa ante este tribunal de ser una cristiana casi salva. ¿Casi salva? Me sorprende esa acusación, señor juez. Yo le aseguro que es mentira. Yo me declaro inocente. Trajiste abogado, Keilin. ¿Presentarás evidencias de esa tu inocencia? No, yo no necesito un abogado. Pero sí traigo evidencias que muestran mi inocencia. Bien, entonces veamos tus evidencias. Por ejemplo, aquí, mira, estoy dando tratados, invitando a las personas para que vengan a la iglesia. Yo era una misionera suya, señor. Toda mi vida la he dedicado a usted. Soy un verdadero ejemplo, gracias a usted. Aquí, esa mujer me rechazó, pero muchos sí aceptaron, vinieron, escucharon de la palabra de Dios. Y hoy, muchos de ellos están sentados aquí en la iglesia, gracias a mí. Gracias a que me dediqué completamente a usted. Como puede ver, aquí estoy directora de los jóvenes. Es un reto para mí, pero lo acepté porque sentí su llamado. Escuché su voz y lo acepté. Y gracias a eso, muchos jóvenes hoy son líderes, son dirigentes. No sé qué más decirle, señor. Toda mi vida le he dedicado a usted. Todos mis dones, mi talento. ¿Cómo usted puede decir que yo soy casi salva? Nada más. No tienes nada más. Tiene la palabra, fiscal. Señora Keilin. Señorita. Voy a intentarlo de nuevo. Es que se me hace difícil mentir. Veo que trae aquí evidencias impresionantes. Dando estudios bíblicos, predicando el evangelio, enseñando en la iglesia. Reconozco que se me hizo bastante difícil trabajar contigo. Eras bien eficiente para él. Una muchacha fiel. Hasta que un día encontré tu talón de Aquiles, Keilin. Tu debilidad. Pero solamente voy a hablar de los estudios bíblicos, porque dabas muchos, ¿verdad? Hasta que diste un estudio bíblico especializado. ¿Sí o no, Keilin? Y ese estudio bíblico se lo diste a un joven que llegó a la iglesia y que llegó a ser tu novio. ¿Sí o no? Ah, sí, es cierto. Sí. Keilin, ¿y los estudios bíblicos dónde se los dabas a tu novio? En tu casa. ¿Cierto o falso? Sí, es cierto. Muy bien, Keilin. ¿Y en qué parte de la casa dabas estudios, Keilin? ¡En tu cuarto! ¿Cierto o falso? Es cierto, pero eso no tiene nada de malo. ¿No? No. ¿Y en qué parte del cuarto, Keilin? ¿En qué parte del cuarto dabas los estudios, Keilin? ¿Diles? ¿Diles? ¡Diles! ¡En tu cama! ¡En tu cama! Pero eso, ¡en eso tu no cama, Keilin! ¿Pero eso no tiene nada de malo? ¡No, no tiene nada eso de malo, no Keilin! Nada. Pero después se da el estudio bíblico, hacía una especie de ritual amoroso. ¿Qué ritual es ese? ¿De qué me estás hablando? ¿De verdad quieres que te lo diga claramente? ¿Quieres que dé detalles?
después de darle estudio a Kailin, ustedes fornicaban. Tenían sexo, Kailin. ¡Eso es mentira suya! ¡Mentira! Pues, la evidencia, por favor. La evidencia, por favor. Aquí están los muchachos dispuestos a dar el estudio bíblico. Tranquilamente en casa. Una madre ejemplar deja a su hija sola en casa. Aquí hay muchas. Y ahora aprovecha el momento en la ausencia de la madre para dar este estudio bíblico especializado. Ay, Kailin, Kailin, yo siempre estuve allí, ganando tu corazón, Kailin, envenenando la mente de tu novio. Dame una prueba de amor, dice tu novio. Una prueba nomás. Esa frase es mía. Esa frase yo la inventé. Una prueba. Solo una. Si total nos vamos a casar, Kailin. ¿No fue eso lo que te dijo, Kailin? Y aquí está la evidencia, pues. Solos en casa. Solos en casa, Kailin. ¿Sabes, Kailin? No importa qué tiempo yo pase, hoy, mañana o pasado, entré al corazón de tu novio y él te dejó porque ya logró lo que quería, Kailin. Ya logró lo que quería. Por tanto, como fiscal delante de este tribunal, te acuso, Kailin. Y te reclamo como completamente mía, pecadora. Señor, por favor, perdóname. Dios mío, ayúdame. Por favor, perdóname. Señor. Sabes, Kailin, mientras tú y yo anduvimos juntos, el Señor nunca pudo nada contra ti. Tuvimos grandes victorias. Por eso es que siempre te decía que cuando se trataba de mí tenías que tener una entrega total. Yo te lo advertí tantas veces. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquel sueño en el que yo te pedía que dejaras esa relación que te estaba apartando de mí? Yo tenía tantas cosas para compartir contigo, pero tú te aferraste a tus pasiones. Lo siento. Kailin, eso no te conviene. Hija mía, te estás separando de mí. Ay, pero eso no tiene nada de malo. Señor, es que es difícil. Pero si tú me lo permites, yo voy a fortalecerte. Y si tú lo decides, estoy seguro que lo lograrás. Kailin, tú no tomaste la decisión. Y ahora, no hay formas de probar tu inocencia. Lo siento tanto. Tanto, hija. Un cristiano llorando. Música para mis oídos. Perdida para siempre. Comparezca ante este tribunal el acusado Venancio Sosa Alarcón. Venancio, usted está acusado ante este tribunal
de ser un joven perdido. ¿Cómo se declara usted? Totalmente inocente. Yo no soy como los otros acusados. Yo soy una persona de bien. Yo voy a la iglesia. Tengo mi carácter, eso sí, pero soy inocente. ¿Tienes evidencias con las cuales poder mostrar esa inocencia? Note que he tenido que hacer un pequeño resumen, porque son muchísimas las evidencias de que soy inocente y de que soy una persona totalmente activa. Venancio, y abogado, ¿trajo abogado? Imagínense en estos tiempos un abogado. Las cosas están muy caras. ¿Qué va? Yo no puedo solicitar un abogado. Venancio, si se le ofrece un abogado, ¿lo aceptaría? Mire, le agradecería muchísimo, créame en verdad. Pero no hace falta. Las obras hablan por sí solas. ¿Seguro? Sí. Que conste que se le ofreció un abogado y él lo rechazó. Veamos entonces las evidencias. Miren, en la iglesia, como todo un diácono activo, recogiendo las ofrendas, siempre activo, participando en todas las actividades, yo no me canso, ¿qué va? Ay, mire, ¿qué sería de esa ancianita si no estuviera mi mano ahí? ¿Qué sería? Yo la ayudé a cruzar la calle. Yo la preservé del peligro delante de la muerte. Angobiosa, llena de autos transitando, y yo. Le dije que era un pequeño resumen. Tengo muchas. No sé si habrá más, pero solo fue un pequeño resumen. En su palabra, su momento. Venancio, vienes a jactarte aquí hasta el tribunal de que eres un buen cristiano, un gran líder de iglesia, un buen diácono. Y según mis apuntes, dice que eres un hombre dedicado a la causa de Dios y a ser muy activo en la iglesia. ¿Es verdad, Venancio? Lo suficiente como para decir que soy uno de los más activos en la iglesia. ¿Y eres conocedor de las escrituras? ¿Conoce las escrituras, Venancio? Me dice que le digo. ¿Le puede explicar a su tribunal qué significa la palabra erudito? Sí, cómo no. Es una persona que conoce, que sobresale, vaya, que puede enseñar. ¿Enseñar qué, Venancio? Bueno, en mi caso, enseñar la palabra de Dios. ¿Puede leer? Sí, claro, por supuesto. ¿Podría leernos lo que dice el quinto mandamiento de la ley de Dios? No tengo que leerlo, me lo sé de memoria. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabes que esto es un mandamiento con promesa? Si yo honro a mis padres, si yo los amo, de seguro que mi vida será prolongada. Yo pienso que yo voy a durar muchísimo aquí en la tierra. Impresionante, Venancio. Impresionante. ¿Podría leernos el séptimo mandamiento, Venancio? No hace falta. No tienes que leerlo, Venancio. ¿Acaso tú no eres un erudito? ¿No lo conoces de verdad? Venancio, es fácil decir los mandamientos de memoria. Pero decir los mandamientos sin el espíritu que esto requiere, sin obediencia, no te sirve de nada, Venancio. Y tal parece como que tú violas continuamente los mandamientos, Venancio. Porque a tu pobre madre la maltratas cada día. Sí, Venancio. Tú lo deshonras a él, maltratando a tu mamá. Jamás. Jamás. Juez, la evidencia.
Evidencias, por favor. ¿Y esta puerta cerrada? ¡Venancio! 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 ¿Qué cosa es? ¡No, cerradera! ¡Volviste a tomar! ¿Qué tomar? ¡El presidente de los diáconos, Venancio! ¡Ay, mamá, dale tranquila, por favor! ¡Oye, mamá! ¡Mira, vete, vete! ¿Qué? ¡Vete! ¡Que te vaya! Ahí. ¡Mamá, vete aquí, mamá! ¡Eh, oye! ¡Siempre están aquí! Venancio, yo estuve allí ese día junto a ti. Yo te ayudé a empujar a tu mamita. Estás consumiendo alcohol, maltratando a tu familia, a tus padres, Venancio. Acabando con el templo del espíritu de ese señor. Pero no acabo contigo, Venancio. ¿Te gustan las computadoras, Venancio? Venancio, tú y yo conocemos bien cómo ocultar archivos en las computadoras. ¿Cómo mantener esos archivos ocultos a la vista de las personas? ¿No es así, Venancio? No, 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 no sé a qué te refieres. ¿Que no sabes a qué me refiero? Pues me refiero a las 256 fotos y 15 videos de pornografía que tienes en tu máquina y que yo te ayudé a poner allí. Venancio, cada noche yo visito tu cuarto y a la hora que nadie sabe, te ayudo a abrir la máquina y a dirigirte a esos archivos ocultos y contemplarte en esas fotos y en esos videos, y entonces te he llevado a practicar el vicio secreto. Juez, que presente la evidencia. Evidencia. Esto empieza poco a poco. Un día una foto, otro día dos, un video no más. Si el pastor de la iglesia te pidiera tu máquina, tu laptop, para revisarla, ¿se la darías hoy antes de borrar algunos archivos? Hay algunos aquí que están escondiendo no solamente fotos, sino videos largos de pornografía. Cada vez que los abres, querido, yo estoy allí al lado tuyo. Tarde o temprano, todo saldrá al juicio. Pero, Venancio, yo no termino contigo. Así que un diácono fiel, Venancio. Un gran recolector de ofrendas, Venancio. Eres un ladrón que le robas a él los sábados, los diezmos y las ofrendas. Eres un ladrón. Juez, presente en la evidencia. Presente. Un diácono fiel, Venancio. Un diácono fiel. Descaradamente este hombre roba a Dios. Pero aquí hay muchos que están robando a Dios hace mucho tiempo. Yo les he enseñado que el dinero no alcanza para el mes. Que el diezmo que tienen reservado, tomen de ahí y lo anoten para después pagarlo. Eso es robarle a Él. Y Él es el sábado al mes. Pero con ustedes he tenido más éxito porque le roban todos los sábados a ese gran juez. Por tanto, Venancio, con las evidencias presentadas te acuso ante este tribunal y te reclamo como completamente mío, pecador. No. No, Señor Jesús. Cállalo ya, por favor, Señor, cállalo.
lo suplico, por favor, intercede por mí. Venancio, hace un momento dijiste que no necesitabas abogado. Tu oportunidad ya pasó. Es más, tú tuviste todas las ventajas y oportunidades para llegar a ser un joven cristiano. Naciste en un hogar cristiano. Tuviste padres que te mostraron todo lo relacionado al verdadero Dios. Pero tú comenzaste a apartarte poco a poco de mí y de mi senda. Y empezaste a disfrutar de los placeres que Él te ofrecía. Aún así, yo fui tras ti. Y después de enviarte mensajes a través de muchas personas y de mi palabra, un día pudiste hablar conmigo cara a cara, Venancio. ¿Recuerdas? Aquella tarde de sábado en que junto con tus amigos de la universidad corruptos fuiste a disfrutar a una piscina. Yo tenía grandes planes para ti, Venancio. ¿Recuerdas aquel hombre que se acercó a tu lado y trató de aconsejarte mientras tú hablabas y hablabas por el celular? Aquel era yo, Venancio. Ay. Jesús, yo no sabía que eras tú, Jesús. Dame otra oportunidad, por favor. Dame otra oportunidad, por favor, Jesús. Ay, Venancio, ahora nada puedo hacer. Tu oportunidad pasó. Ayúdame. Ha llegado el turno a la señorita Marta López Rodríguez. Señorita López, ante este tribunal a usted se le acusa de ser una cristiana hipócrita. ¿Cómo respondes ante esta acusación? ¿Yo? ¿Hipócrita yo? Esa acusación es completamente falsa, señor juez. No, no puede ser verdad. Trajiste abogado. ¿Presentarás evidencias? Bueno, abogado no. Yo no necesito ningún abogado. ¿Para qué yo quiero un abogado? En cuanto a la evidencia, sí. Sí he traído evidencias para demostrar aquí mi inocencia. Pero abogado no. Yo no necesito abogados. Bien. Entonces, señorita Marta, veamos sus evidencias. Mire, mire aquí, aquí me ve cantando, alabando su nombre en su iglesia, poniendo el canto que fue uno de los dones que usted me dio a sus servicios. Aquí tengo muestra de eso. Y aquí en esta otra imagen estaba al pie de la cama de un enfermo intercediendo, pasando mi mano para que ese hombre fuera sano, porque hay poder. Entonces me acusan a mí. Miren las evidencias, hablan por sí mismas, mírenlas. Y aquí en la calle oscura me detuve y vi a ese pobre hombre y le ofrecí mi ayuda. Lo que tenía, todo lo que tenía yo se lo di. Entonces no entiendo. No entiendo por qué me acusan. Estas son mis evidencias. Nada más. Su turno, fiscal. Señorita López,
¿Conoce usted la historia de la Madre Teresa de Calcuta? Tal parece como que quiere parecerse a ella. Pero vamos a lo nuestro. ¿Le gusta la música? Claro, me encanta la música. Me gusta muchísimo la música. La música cristiana. La música sacra. Exactamente. Como usted dice. ¿Y la música movidita, señorita López? ¿No le gusta? No. La música de que despierta las pasiones, con movimientos sensuales, que excitan las pasiones. ¿No le gusta esa música? No, claro que no me gusta. ¿A usted no le gusta invitar a sus amiguitas a su casa a dar estudios bíblicos, supuestamente a dar estudios bíblicos? ¿Qué música escucha con ellas cuando le lleva a su casa, señorita López? Música cristiana, música que alaba. ¿Qué otra música podría música escuchar? Música cristiana. ¿Sabes que por tu mal testimonio tus amiguitas nunca más quisieron venir a esta iglesia? ¿Sabías que están perdidas por tu culpa para siempre? Juez, que muestren la evidencia. Evidencias. Así que la música cristiana. ¿Y qué tipo de danza santa es esta, señorita López? Explique. Ay, bien, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué es acá? Mira, ¿qué estás teniendo? Yo te veo en mi iglesia porque yo te he visto y tú eres otra allá y una aquí. Allí tú cantas y le oras a Dios y aquí tú. Yo veo que tú eres igual que yo, prácticamente. Amiga, pero si yo tenía que ver. Tú tienes doble personalidad. Mi persona está bien. Déjame explicarte, no es ninguna doble personalidad. Yo estoy en mi casa, nosotros somos jóvenes. A mí me gusta la música, aparte yo pensé que a ti me gusta porque yo la puse para que tú también bailaras conmigo y para que escuches. Te sintieras bien en mi casa. Pero yo pensé que viniendo aquí iba a escuchar algo diferente a lo que tú escuchas. Ay, mija, pero no te pongas así, no es para tanto. Además, eso no se tiene que enterar nadie ni puede, tiene que salir de aquí. Eso es una cosa entre nosotros aquí en mi casa. A ver, ahora quién se tiene que enterar y por qué tú tienes que afectar tanto eso a ti, mija. Señorita López, así que cuánto yo te quiero, cuánto yo te quiero, según la música. ¿Qué tal, jovencita? ¿Qué tal? Y sobre todo cuando está papá y mamá lejos, hacen cosas que lo deshonran a él. Pero no termino aquí, señorita López. Tiene usted un don muy especial. ¿Cuál es? Sí, el don del canto. Ah, el don de cantar. No me refiero a ese. Me refiero al don de lengüetear y chismear con tus amiguitas y hablar mal de las demás. ¿Qué te está diciendo? Tú hablas mal de los demás, señorita López. Juez, por favor, la evidencia. Hola, maestra, ¿qué tal? Aquí bien, ¿y tú cómo estás? Ahí, más o menos. ¿Y qué tienes de nuevo? De nuevo tengo esto. Rico, lindo, bello. Mira, tiene Bluetooth, fotos, videos. ¡Ah! Y de contacto también. ¡Ay, mira lo último que le puse aquí atrás! ¿Viste qué lindo? Es una belleza, ¿verdad? Está bonito. Me encanta. Bueno, ¿y del ambiente qué me cuentas? ¡Ay! ¿Del ambiente qué te voy a decir? ¡Ah! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti! ¿Tú sabes quién es la blanquita esta de pelito negro, ella? Sarita, la cara de Ángel. ¿Qué cara de Ángel? Ay, no sé, ya lo que tiene una carita mosquita muerta esa. Y la gente así me pone a mí mal. Esa gente que no matan a nadie, son las que hay que cogerle miedo, porque esa gente está acabando con todo el mundo. No, y la ropa chea esa que se pone, que no le combina chea. Y no contrasta los zapatos con la ropa y con el pelado cuadrado así. Hay que darle una donación, la pobre. Sí, aguanta que viene. ¿Qué? Aguanta que viene. Sari, ¿cómo tú estás, mija? Aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nosotros está? Bien, bien. ¿Vieron que uno estaba el culto? De maravilla para mí. Sinceramente, el pastor habló y me llegó al alma, sinceramente. ¿Y el trabajo qué? ¿Cómo les va? Ah, bien, bien, bien. A propósito, estaba hablando de eso mismo. De lo bien que tú te combinas, mija. Vaya, a mí me encanta
fíjate, nosotros estamos hablando eso mismo precisamente, del corte ese que tú te haces así, así cuadradito abajo, así. A mí me encanta, la verdad, sí. Y el color negro le queda lo más bien, ¿verdad? Porque es clarita. Y la ropa. Y ahora, señorita López, pero usted no es la única. Aquí hay muchos que tienen el don de lengüetear. Y un día tendrán que dar cuenta ante este tribunal. Un día. Ríe ahora, que después llorarás. Tengo más para ti. Tal parece como que te gusta imitar a la madre Teresa de Calcuta. Pero hay una diferencia, López. Que a la madre Teresa de Calcuta le gustaba estar con los pobres, con los necesitados, los abrazaba, los tocaba, iba al lugar donde estaban ellos. Pero tú no. Tú los maltratas. Tú los empujas. Y no sabes que al hacerlo lo haces para él. Juez. Que muestren la evidencia, por favor. Solo porque quiso tocar tu mano. Solo porque quiso tocar tu mano. Por tanto, ante este tribunal, señorita López, yo te acuso y te reclamo como completamente mía, pecadora. ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Mira lo que me está diciendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Muerta. ¡Ayúdame, por favor! Muerta. Yo quiero que tú veas que realmente sucedió con aquel mendigo que tú maltrataste y abandonaste. Que mi palabra dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Pero cuando no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Yo no lo sabía, perdóname. Llora, pecadora. ¡No! Yo no lo sabía. Ese llanto es música para mis oídos. Perdóname. Es el llanto de los perdidos. No puedo. Perdóname. Es demasiado tarde. Momento de comparecer a este tribunal a la señora Janet Hernández Espinosa. Janet, ante este tribunal, usted está acusada de ser una cristiana conformista. ¿Conformista yo? ¿Yo conformista? Eso no puede ser. Yo soy totalmente inocente. ¿Tienes evidencia? ¿Trajiste abogado que te defienda o te represente en este tribunal? ¿Abogado? Pero es que, mire, yo no sabía que había que traer abogado. Yo no sabía que este juicio es el juicio final donde se define el fin de cada uno. Yo le juro que yo no sabía absolutamente nada. Ah, no sabías. Janet, si te ofrezco un abogado, ¿lo aceptarías? No. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Si estoy aquí sentada. Pero ahora sí,
Evidencias, sí tengo evidencias. Evidencias de que yo soy inocente. Bien. Presenta tus evidencias, ya que dices ser inocente. Por ejemplo, ahí, usted me conoce, esa soy yo, Jesús. Soy yo aquí como cada sábado arreglando la plataforma, el lugar santo, las flores, para que todo se vea bonito. Ahí soy yo, el sábado, aquí en tu casa de oración. Nunca dejo de venir el sábado, estoy siempre presente. Mira, ahí estoy. Ahí, ese es mi año bíblico. Cada noche siempre estudio mi año bíblico. No dejo de estudiar tu palabra. Y allí, mira, mira, mira en pos de tu casa de oración. Eso es un sábado, uno de los tantos sábados que siempre estoy en tu casa de oración. ¿No tiene más? No. Eso muestra toda mi inocencia. Es su turno, fiscal. Janet, ¿es usted adventista del séptimo día? Exactamente. Eso mismo, adventista en el séptimo día, literalmente. Eso es como usted desee verlo. Es adventista porque el único día que viene a la iglesia es el sábado, ¿cierto o falso? ¿Y eso qué tiene que ver? Lo importante es que siempre esté en la casa de Dios y el sábado estoy allí presente. ¿Es cuestión de tiempo o comodidad, Janet? Como usted quiera verlo. El asunto es que es solamente un día para él y 6 para mí, Janet. Y para él ni siquiera el día, 2 horas de ese día. Eso no tiene nada que ver, eso no significa absolutamente nada. ¿Que no? Juez, presente mi evidencia. Evidencias, por favor. No hay tiempo para él. No hay tiempo. Dime, mami. ¿Qué? Sí, mi vida, yo sé que esta semana de oración es la próxima que viene, pero... Ay, yo no tengo tiempo. Tú sabes que lo mío nada más es el sábado. Vamos a hacer una cosa, mira, rapidito. El sábado nos vemos y nos cuenta el resto de la semana, ¿ok? Bueno. Eso no significa absolutamente nada. Ay, yo no tengo tiempo de ver la última semana. Día entre semana, siempre estoy ocupada. Nada tiene que ver eso. ¿Cuántos de los presentes son adventistas del séptimo día? ¿Y los demás que son luteranos? ¿Bautistas? No me importa si el día es santo o no. Lo que me interesa es el tiempo que lo dediquen para mí y no para él. Janet, tengo mis apuntes aquí, algo interesante. Tienes un método muy especial de estudiar la Biblia, Janet. ¿Recuerdas cada noche tu año bíblico? Leyendo, mirando al frente y comiendo. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que estudie la palabra de Dios y ahí estoy. Con que estudiando, mirando la telenovela, Janet. Alimentándote. La dualidad de alimentos que tú recibes es bien especial, Janet. ¿Eso no tiene nada? No tiene nada. Por favor, juez, que presenten la evidencia. La evidencia de Janet. Ponte cómodo. Tú vives aquí con Sebo. Estudiando la Biblia. Eres un novio. Eso no hace nada. Comiendo, es simplemente una novela. Y viendo novela. No importa. Esa novela, ¿cómo que se llama? La de las dos mujeres. Algunos ríen porque saben que es así. Tardo o temprano tu mente estará ocupada, porque él dijo
de la abundancia del corazón. Abre la boca. Janet, me imagino que estarás teniendo una fantasía y deseo de estar con algunos de esos personajes, de esos galanes de esta telenovela, ¿sí o no, Janet? ¿Pero qué está hablando usted? ¿Eso no es cierto? Sí es cierto, Janet. Cada noche en tu cuarto tienes imágenes en tu computadora de estos personajes. ¿No? Sí, Janet. Tus amiguitas te las pasaron para la memoria. Y estás teniendo fantasías con ese personaje. ¿Pero qué tú estás hablando? Pues, que muestren la evidencia, por favor. Las evidencias. Aquí está Janet. Aquí está la mayor evidencia, Janet. Disfrutando de las fotos que hay en tu máquina. Ay, Janet, Janet. Y tendrás esa relación cuando ese personaje y tú estén perdidos en la eternidad. ¡Perdidos! No, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres para que me digas que soy salva o perdida? Yo solo presento las evidencias, Janet. Yo no te juzgo. El que te va a juzgar es él que está ahí. Pero tengo algo más, Janet, para ti. ¿Pero es que acaso no te cansas? No me canso. ¿Quieres que te presente otra evidencia, Janet? ¡No, basta! ¡Ni una más! Comes alimentos que él dijo no comer. ¿Pero quién dijo eso? Comiendo si hace muchos años que no lo hago. Pelli de jamón. Tienes ahí en tu frío cosas que él dijo no comerás, Janet. Hay algunos que están siendo fieles en la lista de Levítico 11. Pero tienen las bandejas del frío llenas de pellejitos de pollo. Listos a freír chicharrones de pollo. ¡Pollos! Criados a base de estrógeno. No te preocupes. Janet. Por ser pecadora te reclamo como completamente mía y te acuso en este tribunal. ¡No! ¡Perdida! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Señor! ¡Eso no es verdad! ¡Yo necesito por favor que me escuches! ¡No estoy perdida! ¡Señor, no! ¡No, Janet. Señor! Janet, el tiempo de perdonarte no, pasó señor. Hace ya meses. ¿No recuerdas aquella semana especial que tú rechazaste? Janet, esa semana era para ti, pero tú solo ibas los sábados. No supiste, no tuviste ni la menor idea de lo que cada noche hice para ti. No, señor. Pero no importa, Janet. El próximo sábado yo estaba sentado al lado tuyo en el banco. Janet, lo único que me faltó fue levantarte yo mismo y llevarte hacia adelante. ¡No! Pero eso no lo puedo hacer. ¡No me puedes decir eso, señor! El resto de tus días todos fueron así. Cada vez que yo trataba de hablarte, tú no me escuchabas y apagabas mi voz. Y al final... ¡Ay! ¡No, padre mío, por favor, delante de tu ley estoy! ¡Ay, señor, perdóname, por favor! ¡Ay! Janet. ¡Ay, señor, no me prives, señor! Nada puedo hacer por ti. No, señor, por favor. Ay, señor, ayúdame, Dios mío. Tu oportunidad pasó, Janet. No me digas. Tú la dejaste eso, pasar. Señor. Ay, no me prives así de tu presencia, señor. Ay, por favor. Thank you.
Arnaldo Rodríguez Velázquez. Arnaldo Rodríguez, como a todos los demás, le ha llegado a usted el momento de comparecer ante este tribunal. La acusación que se le adjudica es que es usted un pecador confeso. ¿Cómo se declara? Yo me declaro culpable. ¿Culpable? ¿Y por qué te declaras culpable? Yo soy un pecador. Al principio yo no te conocía. Y tal vez eso no cuenta. Pero después ya supe de tu amor. Y me permitiste encontrarme contigo. Y mandaste a tantas personas a hablarme de ti. Lo malo es que mi vida no cambió de repente como quizás tú esperabas y no fui el hombre que tú querías que yo fuera. Hasta venía a los congresos y me quedaba afuera porque no me importaba lo que estaba pasando adentro. Después decidí que mi vida tenía que cambiar, claro. Pero no pude. Una y otra vez me caí. Yo sabía que mi día ante este trono vendría, lo sabía. Pero solamente entiendo que yo soy un pecador. Alguien tiene las agallas de reconocer que está perdido. Eres muy valiente, jovencito. Levanta tu rostro. Sí, me acuerdo de ti. Contigo enfermé a muchas mujeres. Tú fuiste una obra de arte en mis manos. Pues, aunque él se ha declarado perdido, pecador, yo quiero mostrar la evidencia para mostrar lo bien que trabajé con él. Por favor, la evidencia. Evidencias. Aquí lo llevé al vicio de la marihuana, fumando escondido en las esquinas y en los rincones, contaminando muchachas. Luego pasó a la cocaína, a la promiscuidad, a la poligamia. Fue una secuencia de pecados, uno tras otro. Juez,
Este hombre se ha reconocido como pecador. Él está perdido. 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 Miren que llegó hasta el punto de reconocer que es culpable. Culpable. Por tanto, juez, condénalo. ¡Condénalo! ¡Él está perdido! Un momento, Lucifer. Yo tengo que decir algo. Es cierto todo lo que este señor dice. Pero hay una realidad. Este joven, aunque ha sido un pecador, es un pecador arrepentido. Y yo estoy aquí para defenderlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo defiendan? ¡No puedes hacer eso! ¡Es solo uno! ¡Uno solo! ¡Él está perdido! Si supieran lo difícil que fue, yo quisiera que ustedes vieran el día en que este joven me hizo tan feliz. El día en que, destruido, destrozado, hundido, pero arrepentido, vino a mí. Por eso, ahora quiero mostrarles esa evidencia. Yo quisiera que ustedes vieran lo difícil que fue para él abandonar el pecado. No había lugar más lejano donde ir. Todos los pecados los había probado. Por eso, regresar para él solo podría ser un milagro. Pero quiero decirte algo, Arnaldo. Yo siempre estuve a tu lado. Nunca te abandoné. Porque no hay forma, Arnaldo. No hay forma en que yo pueda desechar a un pecador arrepentido. No hay pecado abandonado que yo no pueda perdonar. Por eso, cuando levantaste tu corazón y tus manos, allí estaba yo para levantarte y ayudarte. Ese fue tu primer paso hacia la salvación. Y aunque su camino estuvo lleno de tropiezos y su andar fue lento, yo siempre estuve a tu lado, ayudándole y sosteniéndole. Fue difícil. La obra que comencé en su vida la he venido a concluir a este tribunal. Si supieran cómo él estudiaba mi palabra mientras su fe iba creciendo, si hubieran visto cómo se convirtió en un instrumento para la salvación de otros en las manos de mi Padre. Algunos solo lo veían por fuera, pero yo conozco su corazón. Por eso es, Arnaldo, que sobre cada uno de tus pecados, con mi propia sangre, yo escribí: Arnaldo perdonado, Arnaldo perdonado. A eso dejé mi trono y vine aquí para pagar el precio de tu maldad. Por eso, Arnaldo, como tú me elegiste como tu abogado y tu representante, ven, ven, Arnaldo, sal de ahí. Ahora yo ocuparé tu lugar, y si alguien quiere juzgarte, será a mí el que tenga que juzgar. Juez, no puedes hacerme esto. Yo presenté evidencia, juez. La presenté a ellos, acusos. Toda potestad me es dada en el cielo. Por lo tanto, el veredicto será dado. Cuando sean mencionados sus nombres, cada cual recibirá lo que justamente se ha determinado. Ana María, te di muchas oportunidades, pero tú no las quisiste. No una, te di muchas. Te ofrecí cosas que estaban por encima de lo que el mundo ofrece.
pero tú siempre me rechazaste. Preferiste venderle tu corazón a Satanás. Ariel, muchos me dirán, ¿cómo piensas tú? Señor, yo he profetizado, pero a ti también te voy a tener que decir como a ellos. No os conozco. Ariel, tú pensabas que a través de tus actos y acciones lograrías la salvación. Ya ves que no es así. Ariel, el que crea estar firme, mire y no caiga. Kaylin, por un solo pecado que no pude perdonarte, porque no te arrepentiste, tú sabías que mi palabra dice que el que se hace culpable de un solo pecado también es culpable de todos. Kaylin, casi salva, completamente perdida. Venancio, muchos jóvenes están pensando como tú. Creen que se puede tener vidas dobles. Mientras están en el mundo, piensan que le pueden dar el corazón a su Dios. Venancio, mi palabra dice, no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y en tu caso, Venancio, yo fui el aborrecido. Marta, el hipócrita solo engaña a una sola persona, a sí mismo. Janet, fuiste tibia y en mi palabra bien claro dije, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todo lo que hice no sirvió para nada en el caso de ustedes. Me falta uno más. Dejar mi trono, venir a su mundo, a pasar hambre, frío, dolor, persecución y muerte. Yo nunca me avergoncé del amor que sentía por ustedes, pero sus vidas demostraron que ustedes se avergonzaban de mí. Y ahora no me queda más. Ustedes han sido pesados en balanza y han sido hallados faltos. Perdidos. Falta uno, juez. A ustedes. Falta uno, juez. Les retiro la responsabilidad sobre estas personas. Ya nada más se puede hacer por ellas. Falta uno. Solo que no estén más en mi presencia. Lleven solo pecadores. Pecadores. Fuera. Fuera. Pecadores. Al lloro y crujir de dientes. Música a mis oídos.
juez. Música a mis oídos. Adelante, pecadores. Vamos. Ahora lloren. Si ya no lo rieron, van a tener que llorar. Arriba, lágrimas. Llanto al lloro y crujir de dientes. Es lo que merecen. Lucifer. Es cierto lo que decías. Aún falta uno por juzgar. Yo sabía que tú eres un juez justo. Tú no podías equivocarte, juez. Falta uno y está allí. ¡Condénalo ahora y me lo llevaré! No, Lucifer. No es él. Eres tú. ¿Cómo yo? Tú recibirás el mismo merecido. ¡Yo no puedo! Acabas de declararte culpable de todos sus males. Tú serás y tendrás el mismo destino. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡No puedo estar perdido! ¡Yo no puedo estar perdido! ¡No puedo estar perdido! ¡No lo puedo! ¡Yo soy un ángel! ¡Yo no puedo estar perdido! ¡Déjenme hablar! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Quiero hablar! ¿Qué tienes que decir? Tú eres soberano. Tú eres rey de reyes y señor de señores. Tú eres el todopoderoso. Tú creaste este mundo y este universo. Yo solo quería ser igual a ti. ¡Tú eres soberano! ¿Por qué? Si tenías todo cuando estábamos juntos. Si eras el mejor de mis ángeles. Todo el universo te conocía. Ahora, nadie más sabrá de ti. Por amor al universo, tu destino está sellado. ¿Puede ser? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Arnaldo. Arnaldo. Lo importante no es cuántas veces caes ni cómo lo haces. Lo importante es, Arnaldo, cuando te levantas y cuando lo haces humildemente, sabiendo que en mí solo está la victoria. Arnaldo, solo me queda otorgarte esa victoria. Arnaldo, tú también has sido pesado en balanza, pero tú has sido hallado justo. Quitadle sus vestiduras viles y ponedle las vestiduras blancas y limpias y dignas de hijos de un rey. He aquí su corona real. Arnaldo, hijo
¡Bienvenido a mi reino!